Comencemos el día de hoy, 14 de noviembre. La cantidad Y depende o está en función de la cantidad de X. La cantidad de X cambia, la cantidad Y cambia. La cantidad X es la que manda, es independiente, y la cantidad Y depende de lo que cambie la cantidad X. Vimos como primer tipo de relaciones de cantidades cambiantes, vimos las funciones lineales, cuya fórmula general es Y es igual a el valor de X multiplicado por un coeficiente de proporcionalidad, que puede ser positivo o negativo, más o menos una cantidad constante, que es el valor que tiene Y cuando X vale 0. Porque si X vale 0, X por M es 0, y el valor de Y será P, que puede ser positivo, negativo o 0, el valor de Y, el valor de B. Luego vemos las que hemos tradicionalmente visto, que son funciones no lineales. Dentro de estas hemos podido identificar a las funciones polinómicas, que se caracterizan por estar el valor de Y ser dependiente de valores de X, varios valores de X, que son cambiantes, son variables, se van cambiando, dependientes de un coeficiente parecido a la pendiente, M o pendiente de las funciones lineales, que estas X tienen la característica que se pueden adicionar o sustraer, sumar o restar unas a otras, donde una diferencia es que pueden o no tener coeficientes iguales o distintos. A podría ser igual a B para estas dos X, C podría ser diferente a las otras dos, son números constantes, A, B y C son números constantes que pueden ser enteros o racionales o incluso irracionales. Pero la diferencia básica entre estas X multiplicadas por esos coeficientes de proporcionalidad A, B, C, dijimos que podía haber más todavía de X e X. La diferencia entre cada X o términos, este es un término, este es otro término, este es otro término, es que las X son consecuencia de la repetición de las X, es decir, de multiplicarse varias veces las X, desde un valor, podríamos decir, de X a la C, que podría ser al cuadrado, tendría que ser al cuadrado precisamente para estar ahí así, porque si fuera a la 1, sería el mismo número que tendría el valor de X. Si X vale 1 y está elevado a la potencia 1, es 1. Si X vale 2 y está elevado a la potencia 1, es 2. No cambia. Por eso, si esto que es la potencia es igual a 1, la dejamos implícita. No tenemos que explicitar o escribirla cuál es el valor numérico de esta C, que sería minúscula, no solamente más chiquita, sino minúscula. Y esta X estaría elevada a una potencia B, o sería
tantas veces multiplicándose tantas x entre sí. O, y en este tendría que ser A, la potencia. Formalmente son polinómicas. Polinómicas. Donde, entonces decimos, A, B y C, mayúsculas, son números reales, cualquier número real, y A minúscula, B minúscula y C minúscula, en general tendríamos que decir que son inicialmente números naturales, es decir, números enteros positivos. Para las polinómicas de manera más o menos formal. Y lo que se va a dibujar no va a ser una línea recta como en esta. En la lineal se dibuja una línea recta en la versión gráfica de la función matemática, y igual a f de x. En las polinómicas no vamos a encontrar líneas rectas. Vamos a encontrar líneas no rectas, llamémoslas así. Hay otro tipo de funciones que también, cuando las dibujamos, vemos, se hace evidente que no se dibujan líneas rectas, que son las funciones trigonométricas. Que estas relacionan el valor de y con una característica de los triángulos rectángulos, puede ser, a esas le llamamos los términos seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y en la cantidad cambiante x es un ángulo. Es decir, sería una línea recta, pero a diferencia de la función lineal, donde la pendiente se mantiene constante, n es un coeficiente constante, un número que no cambia, en esta línea recta que se cruza con el eje de x, el ángulo va cambiando, por lo tanto la inclinación o pendiente va cambiando. En estas, la pendiente es constante. En estas, la pendiente va cambiando. Es lo que nos caracteriza a los fenómenos descriptibles mediante funciones trigonométricas. Y ahora decimos, hay 6 funciones trigonométricas, pero no son básicas, 3 de ellas, la función seno, la función coseno y la función tangente. Y igual a coseno de x, y igual a tangente de x, y estos espacios que he dejado aquí es porque puede haber aquí coeficientes de proporcionalidad, como en las funciones polinómicas, puede haber otro coeficiente aquí, pero voy a cambiar, sí lo voy a dejar como a minúscula, a minúscula, a minúscula. Por lo tanto, voy a poner aquí un paréntesis para que no me parezca seno, cosa, tan, no. Seno de AX, coseno de AX, tangente de AX, y puede haber otro término en estas funciones. Déjenme entonces cambiar aquí. Más menos B. Más menos B, donde vamos a poner X es un ángulo variable, por eso es función variable. Estas dibujan curvas, pero que son curvas que suben y que bajan. Mientras que las funciones polinómicas no necesariamente suben y bajan, a lo mejor bajan y suben y ya no vuelven a bajar. A lo mejor suben y bajan y ya no vuelven a subir. O a lo mejor suben y bajan y hacen cosas raras. Yo respeto. Yo no estamos criticando las funciones polinómicas. Las funciones trigonométricas tienen como características
principalmente que son también no líneas rectas, no líneas rectas, son líneas no rectas, que suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan. Por eso decimos que son ondas. Y como ondas pueden subir mucho, pueden bajar mucho, o pueden subir poco y bajar poco. Esa subida, la altura o la distancia que bajan de la horizontal es lo que llamamos la amplitud. Y lo define el coeficiente que multiplica a el seno al coseno. Hay otro coeficiente que es la A minúscula, que nos dice qué tan abierta es la curva que sube y que baja. Porque puede ser que suba y baje, o puede ser que suba y baje, suba y baje, suba y baje, en un intervalo fijo del eje de X. A esto la llamamos frecuencia. Frecuencia. Recordemos que las funciones trigonométricas se desprenden de revisar cómo cambia el ángulo del radio en un círculo. En un círculo cuyo radio esté girando, pues el círculo esté girando, el radio va a estar cambiando el ángulo y entonces puede dar una vuelta completa, y eso sería una vez una vuelta completa. Puede dar dos vueltas en un tiempo, en un espacio pequeño, y entonces esto diría estar relacionado con la frecuencia. ¿Cuántas veces da vueltas, o cuántas en el radio, o cuántas veces sube y baja la onda? Y este último, la B, nos dice dónde empieza a bajar o a subir la onda respecto al origen. Y eso es la fase. Son estas tres constantes que están en toda función trigonométrica. En las polinómicas puede haber muchas constantes. Estos coeficientes, pero se repiten este tipo de coeficientes. El coeficiente y la potencia son constantes. En las lineales, el coeficiente pendiente y b, el valor de y cuando x vale 0, son constantes. Hasta aquí los únicos números que cambian son x y y. X y y. El coeficiente y la potencia no cambian. Sin embargo, podemos encontrarnos con otras funciones en las cuales lo que encontramos, lo que podemos ver, es que el valor de y va a depender de x, quizá multiplicada por un coeficiente, vamos a decir el coeficiente c para que sea claro que es coeficiente, y la x pues está de este lado, y cuando cambia x pues cambia y, pero lo que nos va a decir el lado derecho de la función es que lo que va a cambiar va a ser un número que ahorita voy a poner como si fuera como con la letra B, pero no es esta B, no es la ordenada del origen. Se parecería quizá a él, no, porque esta es mayúscula, y aquí la voy a escribir con una minúscula. Ojo, son dos números diferentes, dos números constantes, y alguien diría, pues sí, pero profesor, no. Si yo aquí estoy viendo que está C seguir, y después de C la sigue B. No veo ningún signo de adición ni de sustracción. Quiere decir que no es C más B, no es 4 más 3. No. ¿Qué representaría esto? ¿Cómo? Multiplicación. Como aquí lo representa la M, no hay nada en medio con la X, entonces yo puedo poner un punto para hacer más explícita la multiplicación, o poner el tache, que ahora puedo confundir con la X, ya lo dije la vez pasada. Entonces mejor no pongo nada.
Si no hay nada entre dos símbolos en una función, yo asumo que se trata de una multiplicación. El resultado es un producto. Aquí también es el producto de dos números o cantidades fijas. 1, C es el coeficiente de proporcionalidad. Digamos que entonces se parece a la pendiente. La pendiente, recordamos que nos dice que tanto sube el valor de Y conforme cambia X. ¡Paz! Sube poco, pendiente baja. Pendiente pequeño. Sube mucho, pendiente grande. Número grande, número pequeño. No aumenta, disminuye pendiente negativa. Es un coeficiente de proporcionalidad. Y B, aquí es, dijimos, B es Y en X igual a 0. Ya está escrito. O la ordenada al origen. El valor de Y, que son las ordenadas, donde empieza la escala de X en origen, cuando X vale 0. Aquí B es Y en X igual a 0. Aquí B es la fase. La misma letra está representando dos cosas diferentes en dos funciones diferentes. En las lineales B es la ordenada al origen, en las trigonométricas B es la fase, para que la estamos escribiendo nosotros. En otros libros, en algunos libros, en algunos textos, la ponen con diferentes signos. Por ejemplo, aquí la frecuencia, no voy a representarla porque yo la escribí con A, la escriben con letras griegas, típicamente con la letra ni griega, suena como N, ni. Y la B la escriben como la letra phi griega, minúscula, ambas. La ni griega, la ni minúscula y la phi minúscula. Phi de fase. En estas funciones que voy a mostrar el día de hoy, para que las recordemos, seguramente ya las han visto. Y si no, pues se las presento. Muchachos, función, función, muchachos. Les presento a estas funciones donde la cantidad variable o abscisa X vive acá arriba, que es, dijimos aquí que estas son potencias. Estas son potencias. A, B, A minúscula, B minúscula, C minúscula son potencias. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula son coeficientes, como la pendiente. Aquí el coeficiente es C, B es la base, son constantes. Ambos son constantes. Eso significa constantes con respecto a la palabra. X, ¿de qué tiene cara? ¿A qué se parece? Ustedes díganmelo. Se parece a una potencia. Pero como no es un número constante, ya no le llamamos potencia. Aunque está en la posición de la representación alfanumérica de las funciones, en la posición de las potencias, ya no se llama potencia. Este se llama exponente. Y entonces tenemos las que se llaman funciones exponenciales, donde la variable independiente o número cambiante X le cambia el valor a esta parte de la función al valor de B. B se mantiene constante, pero esto B, vamos a decir, vamos a regresar en cuanto a las
funciones de potencia. Abramos aquí un hueco y recordemos, por ejemplo, si yo tengo Y igual a, para que sea más simple, X por X, esto va a ser igual a, que son dos las X que se están multiplicando una vez. Aquí quiero que quede muy claro esto. Son 2x. Y ese 2 va arriba. El 2 es la potencia. La potencia es el número de números que se están multiplicando. No el número de veces. Porque ¿cuántas veces se están multiplicando ahí los números? Solamente una vez. Es una sola multiplicación. Otro ejemplo, y igual a x por x por x por x, ¿cuántas veces están multiplicando la x? ¿Cuántas multiplicaciones hay? Multiplicaciones, operaciones. X por x, una. Por x, dos. Por x, ¿cuántas fueron? Tres. Entonces la potencia no es el número de operaciones o multiplicaciones o el número de veces que se multiplica la cantidad. Es el número de cantidades que se multiplican. ¿Cuántas X hay ahí? Cuatro. ¿Cuál es la potencia? Cuatro. Es X a la cuarta potencia. ¿Bien? Igual que en el caso de las funciones lineales, el coeficiente M, L nos dice el número de X que se están sumando, no las veces que X se suma. Si la pendiente es 2, sería X más X. ¿Cuántas veces están sumando esas X? Una vez. Pero ¿cuántas X se están sumando? 2. La pendiente sería 2. ¿Cómo entonces entendemos al exponente? Y cerramos esta parte y regresamos a las exponenciales. En este ejemplo voy a quitar la C, no la voy a poner. Sería Y igual a, ¿qué les parece? 4, no, va a estar muy salvaje. Seamos simples, seamos modestos, que sea 2. 2 a la X. ¿Esto qué significa? Significa que es Y igual a X. No, mentira, no. ¡Mentira! Tantos números de estos como X indica. Punto. Por ejemplo, vamos a tabular. Y igual a, ya no, ya tenemos Y igual a 2 a la X. Vamos a tabular, dije, entonces tenemos X y Y. Comencemos con, está bien, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y aquí se vamos a poner el 3. Saquen sus calculadoras, déjenme sacar la mía, que es mi teléfono. Desde que compro teléfonos ya no compro calculadoras. Digo, sería inútil tratar de tomar la calculadora y marcarle 10 números y esperar que alguien te conteste. Los veo más
más versátil, con más funciones la calculadora que el celular. Entonces, ¿qué es lo que hago? Otra vez, como la vez pasada, tomo la calculadora y ¡pum! Pase mágico y sale la calculadora científica. Magia en la ciencia. Y yo veo aquí, veo en la segunda línea de teclas un 2nd, second, quiere decir segunda función. Luego dice x a la 2. ¿X a la 2 para qué me sirve? Para las funciones polinómicas. Ah, y vimos cuáles son las últimas que vimos al 10. Se me olvidó. Las funciones de potencia. Funciones de potencia. Que son y igual a x a la n. Donde n es constante. N es una potencia constante que está en el universo, en el conjunto de los números reales. Puede ser cualquier número. Recuerda que dijimos que pueden ser incluso números racionales. Los números racionales son números reales. Y vimos que salían cosas raras, ¿no? Bueno. Porque ahí cuando usamos, teníamos x a la 2, x al cuadrado, la puedo usar aquí o la puedo usar acá. Donde si es el cuadrado, n sería 2. Siguiente tecla de mi celular dice x a la 3. De x a la 3 es x al cubo. Sería x por x por x. Podría ser en funciones polinómicas o en funciones de potencia. Donde n es igual a 3. X a la y. X a la y lo usamos la clase pasada cuando la potencia era un número real pero racional, un medio o un tercio. Y entonces usábamos x a la, un número constante pero racional, a la un medio. Y vimos que es lo mismo que la raíz cuadrada del número. Es decir, la raíz cuadrada cuando es 2, x a la 1 medio es lo mismo que x, que raíz cuadrada de x. X a la 1 tercio es lo mismo que raíz cúbica de x. X a la 1 cuarto sea lo mismo que raíz cuarta de x. Esas son las funciones de potencia. Donde la variable x es la base y n es la potencia. Se llama potencia porque es constante. Las potencias son constantes. Las potencias son constantes. Aquí la base, esta es variable. La base es variable. Acá lo que tenemos es una base. La base es 2. Y la potencia, como es variable, ya no le llamo, potencia, sino que le llamo exponente. Estos son los valores del exponente x y que puede tomar varios números. Varios numéricos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Estamos hablando con números enteros, negativos y positivos. ¿Qué tecla uso? Uso la tecla x a la y, donde x es 2. Y luego y es igual a menos 2. Entonces le pongo, bueno, en el caso de la tecla, aquí sería en la calculadora 2 es x y x es la potencia y en la calculadora. Entonces ahora lo que escribo es el menos 2. Será 2x a la y. Luego el 2 negativo y luego igual. Y me da, ¿cuánto les da a ustedes? 0.25.
lo mismo me dio 0.25. Me da gusto. 0.25. ¿Cuál es el valor de y cuando x ahora la potencia es 1? 0.5. Menos 1, perdón. 0.5. Vamos a poner 50 para ser coherentes. ¿Cuánto x es 0? 1. 1.00. ¿Cuánto x es 1? 0.50. ¿Cuánto x es 2? 0.25. ¿Cuánto x es 3? 0.125. Se dibuja algo parecido a una parábola. Vimos que en la parábola los valores disminuyen y luego aumentan, o aumentan y luego disminuyen, dependiendo del signo de la base, de la variable, fue lo que vimos ahí, lo vimos antier. Pero si nos fijamos en la curvatura, en la forma de la curva, si comparamos la forma de una función de potencia, siendo la potencia, por ejemplo, 2, el cuadrado, mientras que esto dibuja una curva muy cerrada, puede ser un poco más abierta, un poco más cerrada, dependiendo de otros números que digamos ahí, coeficientes o números, sí, sobre todo coeficientes, no sé qué tanto se abre o se cierra la curva. Aquí la curva se abre diferente. De entrada, entonces, las funciones exponenciales no son lineales, sino que son funciones no lineales. Podemos poner en esta misma caja de las funciones no lineales a las funciones exponenciales. Se cayó en parábola, funciones exponenciales. Entonces tenemos diferentes tipos, tenemos muchos tipos de funciones no lineales. Las polinómicas, las trigonométricas, las de potencia y las exponenciales, donde la base puede ser cualquier número. Donde la base puede ser cualquier número real. Probemos con ahora con algún número irracional, con algún número racional. Vamos a ver. Y es igual a, ¿qué les parece? Pi a la x. Vamos a tabular x y y, desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Sí. Lo que puede suceder es que en fenómenos reales algunos valores no tengan sentido. Algunos valores no tengan sentido. Es más, vamos a poner 10 a la x. Mejor. 10 a la x. Y tenemos, voy a hacer aquí, x y y. Desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3.
0.001. Ok. Luego. 0.01. Luego. 0.1. 0.1. 1. 1.0. Después 0.1. ¿El empieza a hacer? Ah, ok, 1. No. Sí. 10 a la 1. Pues 10 a la 1. Cualquier cosa a la 1 es ello mismo. Entonces sería 10. 10 a la 2. 100. 10 a la 3. 1000. ¿Qué ven ahí? ¿Hay algo que llame la atención? Sí, la cantidad. ¿Cuál? La cantidad de ceros. La cantidad de ceros. Digamos contando de las unidades. Contando los ceros de las unidades. ¿Por qué? Si nada más cuento del decimal hasta el 1, nada más hay dos ceros. En cambio, si cuento los ceros incluyendo el de las unidades, ¿cuántos ceros hay? ¿Cuántos ceros hay? Dos. Pues no, antes del uno. Antes del uno. No hay. Cero. Ahora sí, después del uno. Dos. ¿Cuánto sería 10 a la 1 millón? El exponente te está diciendo cuántos ceros. ¿Cuánto es, en qué caso, con qué potencia o con qué exponente y valdrá un millón? Cuando x sea 6, y tendrá 6 ceros. Entonces, en lugar de escribir cantidades de millones con un montón de ceros, escribo, en este caso, por ejemplo, 1 millón, lo escribo como 10 a la 6. O, ya ven que ahora está de moda la nanotecnología. La nanotecnología es todo aquello que tiene el tamaño de moléculas. Las moléculas, ¿qué tan pequeñas son? Son una millonésima de metro. ¿Eso cuánto es? 10 a la menos 9 metros. Entonces, podemos usar este concepto matemático de las funciones de potencia, o directamente las funciones o las cantidades de funciones de potencia, para representar números o muy grandotes, o de qué tamaño es una... ¿De qué tamaño es un coronavirus? Es chiquitito. En unidades métricas. ¿Cuál es el diámetro de un coronavirus? Es más grande que una membrana, que una membrana celular, no, mucho más grande. Supone que el diámetro varía de aproximadamente de 60 a 140 nanómetros. ¿Cuánto es un nanómetro? Es una mil millonésima parte de... Una millonésima, y es a la menos 9. Es igual a 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros y 1. Son, no, 9 ceros, no. 9 ceros y 1. Sí, me faltó. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1. Ahí está, me faltó un cero. Y es a la menos 9.
eso de este, de esa, en metros es el diámetro de un coronavirus. Puede variar dependiendo del tipo de coronavirus, hay un montón de coronavirus. Así que ni se asusten ni se preocupen, ni dejen de asustarse ni dejen de preocuparse. Hay un montón de virus en el ecosistema, en los ecosistemas. Bueno, esto me lleva a otro tipo de funciones, que son aquellas que podemos conocer el valor de Y será igual, vamos a déjenme ver, ¿no? El valor de X es Y es lo que llamamos el logaritmo, más bien es al revés, porque la función es al revés, es X es el logaritmo de Y, pero dependiente de la base B. ¿Qué es eso? ¿Cuánto es el logaritmo base 10 de 1000? En sus calculadoras científicas tienen otra teclita por ahí que dice, tenemos que voltearla porque está normal. Log. Puede decir log nada más o log subíndice 10. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque si yo quiero conocer el logaritmo base 10 de 1000, escribo el número 1000, ya escribí el número 1000, aprieto log de 1000 y me sale el número 3. En otras palabras, x sería igual a 3 en esta función. Logaritmo, lo voy a poner al revés. Y como esta es la incógnita, entonces lo voy a voltear. Sería y es igual al logaritmo base b de x. Entonces y, si x es igual a 1000, en base 10 el logaritmo sería 3. Vamos a tabular esta. Vamos a tabular esta función. ¿Sí? Vamos a ver. X y Y. Ahí está. X y Y. Cuando x es igual a a 0, 1, 2 y 3. Cuando x es 0, si b es igual a 10, entonces puedo usar la calculadora. ¿Ok? Porque ya me lo está dando, entonces sería lo único que tengo que hacer es teclear aquí el 0 y luego la tecla logaritmo base 10 del 0, ¿cuánto da? 1. Logaritmo base 10 de 1. O déjenme, lo voy a hacer más. Dan así. Logaritmo de 10, logaritmo de 100, logaritmo de 1000 y logaritmo de 10.000. Mejor así. Logaritmo de 10. Logaritmo base 10. De 10
¿No, hermano? Logaritmo de 1, para que sea el final, para que tengamos aquí 1, 1, 1, 1. Y aquí un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Logaritmo base 10 de 1. ¿Cuánto da? De 1 sería 0. De 1 sería 0. Logaritmo base 10 de 10. 1. 1. Logaritmo base 10 de 100. 2. 2. Logaritmo base 10 de 1000. Logaritmo base 10 de 4. 4. No, de 4, de 1004. De 1004. ¿Qué es lo que tenemos? De aquí. ¿Eh? Acá que tengo negativos. Apelemos a la biología, la química, la bioquímica. Seguramente han visto en sus libros de biología, de química o de bioquímica esta fórmula. Ahí, esto tiene grasa, ¿no? A ver si ya. Sí. No. pH. pH es igual a logaritmo base 10 de la concentración de protones, aunque químicamente eso no existe. Por general, químicamente en sistemas biológicos lo que tenemos son en el agua estas que se separan de alguna molécula, pero se pegan al agua, y entonces forman el ion hidrógeno, H2O, positivo, que viene del protón. ¿La han visto? Díganme cuánto en una solución que tenga un pH de 4, ¿cuál es la concentración de protones? Concentración es número de partículas, en este caso protones, en un litro o entre litro. ¿Cuál es la concentración de protones en un litro de una solución que tenga un medio de pH 4? ¿Qué tantos protones habrá por litro en un litro? Normalmente la pregunta no es al revés en la ecuación de Henderson y Hasselbalch para preparar soluciones, para preparar medios de cultivo o soluciones amortiguadoras, buffers, le llaman, para hacer experimentos. Y normalmente nos piden que las calculemos a un pH, entonces necesitamos saber cuántos protones nos va a dar una sal o un ácido o una base. Las bases dan protones, las bases dan hidróxidos, los ácidos dan protones. ¿Cuánto le tengo que poner de ácido a un litro para tener ese pH? Bien. Entonces calculo esta cantidad. Pero también lo puedo hacer al revés. Estoy viendo de la función exponencial, obtengo la función logarítmica. Estas son las funciones logarítmicas. Thank you.
a estar muy justo, ¿no? En cambio está así el error, están mudos anclados. Afortunadamente el pH se define en este caso en función de logaritmos, le llamamos en función logarítmica decimales, porque la base es 10. Y entonces puedo pasar de aquí para acá o de acá para aquí. ¿En qué caso? A ver, dice log de algo, log base tanto de algo, log base tanto de algo. Necesito conocer este de acá, la Y. La Y me están diciendo que debe valer 4. ¿Cuál es la concentración? ¿Tantos? No. Hay un detalle. La ecuación de pH en realidad es el logaritmo base 10 de la concentración de protones multiplicada por menos 1. La leemos en los libros de bioquímica y haciendo la ciencia en las clases de bioquímica o similares. En el caso de la UAM es estructura y función celular 1, es bioquímica, pero dentro de la célula es la así debería ser el curso. ¿Cómo lo van profesores? No sé. Yo no la he llevado con ellos, yo la llevé cuando todavía era bioquímica. Y aparte llevábamos biología celular. De algunos años para acá se dieron cuenta, bueno, nos dimos cuenta, yo fui uno de los que lo propuso, que era mejor tratar de entender la bioquímica adentro de la célula. ¿Por qué el ciclo de Krebs empieza en el piruvato y termina en el oxaloacetato? Porque ocurre en la mitocondria. Por eso, nada más por eso. Bueno, donde un factor importante es el cambio en el pH. Porque en la oxidación de los azúcares se oxidan porque pierden electrones, y cuando alguien pierde electrones, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando un hidrógeno pierde electrones, se oxida y ¿qué queda? Un protón. Un protón es un hidrógeno oxidado. Y eso se queda disuelto en la mitocondria. Y eso es lo que le da vida a la célula. Y lo explica la matemática del pH, que es la matemática de las funciones logarítmicas y exponenciales. ¿Por qué el pH es una escala logarítmica que se multiplica por menos 1? Porque la concentración real es 0.0001 molar del ácido correspondiente o de protones. Molar, siendo molar igual a moles, no de olla, entre líquidos. Entonces, ¿cuánto es esto? Ah, no es nada. Sí es algo. Esto es el pH del vinagre y está ácido, ¿verdad? Tanto que si ustedes ponen un huesito de pollo en vinagre, lo dejan una semana y lo han hecho experimento, háganlo este fin de semana. Pues. Hoy estamos a jueves y me platican el martes, el lunes, ¿qué pasó? No les voy a dar el resultado, pero modifica el hueso, lo cambia, se ve, no, no tanto como se vea, uno lo saca y entonces, magia, no, química y matemáticas, si estamos en el curso de biomatemáticas, bueno, ahora es químico-matemáticas. Solo que esto, formalmente, ¿cuál sería el logaritmo de 10 de 0.0001? Calculen su calculadora. Logaritmo de 0.0001. Escriban 0.001 logaritmo. Y díganme cuánto les da. Ya lo hicieron hace un momento. Con otra cantidad. Nada más que le hicieron como
4. Menos 4, entonces tendríamos un pH de menos 4. No. Para que no sea feo y trabajar con escalas negativas, pues por comodidad multiplicamos la función logarítmica por menos 1 y ya tenemos una escala de valores positivos. Pero desde un punto de vista estrictamente matemático, cuando uno expresa concentraciones de materia, cantidad de materia por volumen, lo que uno obtiene son números negativos, ¿sí? Aquí, como dijiste, el logaritmo de 0.00, es más, logaritmo base 10 de 10 a la menos 4 es igual a menos 4. Y esto me regresa a las funciones exponenciales y la relación con las logarítmicas. ¿Qué es el logaritmo de un número? El logaritmo de 10 a la menos 4 es menos 4. ¿Por qué es menos 4? Porque es la potencia a la que debo elevar al número base, en este caso el número 10, para obtener este numerito. Para obtener el 0.0001 a partir de el 10 como base, tengo que elevar el 10 a la potencia menos 4. Y entonces digo que el logaritmo de un 10 milésimo es menos 4. Eso es en matemática. En química no existe la... En química, no existe la antimateria, en el universo sí, pero no hemos encontrado en la materia biológica, afortunadamente, la antimateria. No se topen por ahí con el anti-Raúl, algo, espero que no. A lo mejor es mejor que yo, sería mi opuesto, ¿no? En lugar de contar chistes tontos, a lo mejor contaría chistes buenos, sería mejor tal vez. El anti-Raúl Alba. No hay materia negativa, vamos a decir. Si hay antimateria, pero no hay materia negativa. No hay masas negativas. No es masa la tortilla. Denme menos un kilo de tortillas. No. La masa, la materia tiene masa y la masa siempre es positiva. La masa repartida en un volumen es concentración o también densidad. Bueno. En soluciones manejamos el concepto de concentración y en soluciones químicas y bioquímicas y biológicas usamos el concepto de soluciones molares. Bueno, cuando trabajamos con soluciones muy diluidas, porque de hecho esto está muy concentrado, el vinagre tiene tantos protones, es tan ácido que le hace lo que van a ver que le hace al hueso. Por eso no tomen las aguas negras del imperialismo yanqui. ¿Por qué? El pH de la Coca-Cola, no se les ha ocurrido medir en el laboratorio. Si se quieren asustar, háganlo. Cuando yo la medí, la hice varias veces, porque antes daba clases de química orgánica y ahí lo hacíamos. Luego en fisicoquímica también lo hacíamos. Daba un pH de 2.5. ¿Cuál es la concentración de protones o la concentración ácida en la Coca-Cola? Cualquier pH por debajo de 7 es un medio ácido. Cualquier medio acuoso, solución en agua, que les dé un valor de pH menor a 7, 4, 2.5, 6.8, es ácido, químicamente hablando. Cualquier medio acuoso que les dé un pH por arriba de 7 será alcalino, lo opuesto a lo ácido. Las aguas negras del imperialismo yanqui, ¿cómo son? Así. Salvajemente ácidas. Calculen el pH, o sea, el logaritmo decimal de 2 puntos. No es al revés, sería
10 a la menos 2.5. ¿Cuánto da? 10 a la menos 2.5. Y es lo que termina cerrando el concepto. Sería 10, no se me 10 a la menos 2, 1.5, ¿esto cuánto es? ¿Cuál es la concentración? Es 10 a la menos 2.5. ¿Cómo lo expresas en decimales? ¿Cuánto les da? ¿0.g? 10 a la menos 4 me da esto. 10 a la menos 2.5, ¿cuánto me va a dar? 0.qué. Debe dar 2 ceros. Sí, 2 ceros son 2 ceros. El cero de las unidades, el siguiente cero ya son 2 ceros. ¿Y cuál es el de los siguientes decimales? ¿Cuánto? Nada más se quedan bien. 10 a la menos 2.5. ¿Cuánto? 0.025. Así lo escribimos en químico y bioquímico. Es 0.25 molar de protones. Ojo. ¿Dónde hay más protones? Esto sería el binario. Esto son las aguas negras del imperialismo yanqui. ¿Sí? ¿Cuál tiene más protones en solución? ¿Cuál número es más grande? ¿0.025 o 0.0001? El de la coca, natural. Es mejor que te eches un buche de binario. Acá andes tomando estas porquerías. ¿Conoce gente que sea habituada a esa cosa? ¿Cómo tiene la edad? Gente de ya de edad. Amarilla, café. Eso es muy manchado. Sí, de entrada manchada. Y además muy debilitada. Cada que te estás tomando eso, está pasando por tu dentadura y está haciéndole lo que le hagan el experimento, lo que le haría el vinagre y el vinagre. O háganlo doble, pongan un huesito de pollo en vinagre, otro huesito de pollo en esta cosa, y vean cómo quedan después de 5 o 6 días. A ver si vuelven a tomar esa porquería. Esta clase de hoy fue muy aleccionadora y promotora de la salud. Y con gusto lo volvemos a explicar, diría el doctor. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, nos equivocamos en el número de 10 a la 2.5, es 0.0031. Ah, 0.0031. Ah, sí. 0.0031. Ok. Molar de protones. Ok. Esto es molar de protones para el caso de binario. Fíjense. Tiene 30 veces más, es 30 veces, tiene una cantidad 30 veces mayor de sustancia ácida monóxido de protones. La misma cantidad de esa cosa que de un volumen igual de binario. O sea, es tomarse, no sé, un vasito, un vaso de. Normalmente los vasos para que usamos en la comida son de 200 mililitros. ¿Sí? Tomarse un vaso de 200 mililitros de esta cosa sería como tomarse 2x3, 6, 60 vasos de vinagre. Suena muy. No. Por eso en casa tomamos agua. Si acaso le ponemos fruta o algo, porque es. Pero eso sí sirve hasta para limpiar monedas.
sirve para forjar tornillos. Entonces, bueno, vivamos sanos y nos vemos en la próxima semana. Y ya saben, el fin de semana, mejor unas chelas que eso está ahí.